¿Qué onda, morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos de nuevo a la serie de supervivencia junto a Flybet, una serie en donde estaremos sobreviviendo en la constante junto con Flybet. Que bueno, eso se puede intuir por el título de los videos. Esta introducción es bastante improvisada porque no se escribió un guión para ello, así que si no han visto los capítulos anteriores, ¿qué esperan para hacerlo? Continuamos con la aventura. Pero, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Ya se me olvidó. Era de que por qué hice mi canal de YouTube, ¿no? Ah, sí. Y entonces, como también veía yo que existían ese tipo de pensamiento en cuanto a los jugadores que eran relativamente pues más veteranos. Entonces yo dije, bueno, pues chicle y pega, ¿no? Y empecé con... ¿Qué día? Porque el 8 de este mes cumplí ya 2 años con mi canal. 2 años. Ya tengo 2 añotes aquí. Nunca es. Ya tengo 2 añotes en mi canal de YouTube. Y reaccioné a mi primer video. Que era una guía de Wilson. La guía del primer personaje con el que pues te topas al entrar a la constante, ¿no? Ajá. Como que ya, entonces ya vi y dije, ah, no manches. Sí, sí, sí se siente bonito porque pues en ese entonces yo jamás hubiera yo imaginado que con el juego iba yo a llegar a pues, donde me encuentro ahora. Y ya después de esos 2 años sí se siente bonito ver y que haya personas que te digan que les gusta el contenido y todo eso. Sí, es lo más bonito, ¿no? Y obviamente pues también hay las personas que llegan y te dicen, no, pues es que tú estás re fea, no hables. Y yo de... ¿Y cómo voy a hacer mis videos, no? Pero pues, estoy... ¿Cómo quieres que haga el video si no quieres que hable? Y ya, ¿no? Pero son, pues, al final de cuentas como que comentarios que al final del día no les tomo importancia. Pero sí, de repente sí me sacan de onda. Sí, claro. Pues es que siempre va a haber gente que sea hater, ¿no? De cualquier cosa. Sí, eso es. También igual a lo que, por decirlo así, te atienes al hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque no, al final de cuentas, ninguno de nosotros es monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, no. Y pues en internet puedes publicar lo que quieras, ¿no? Entonces... Está. Igual es difícil, la verdad. Bueno, por lo menos a mí sí me daba un montón de cosas como recibir comentarios negativos de repente. Que tú estabas como que bien chill y llegabas y veías que alguien te tiraba. Pues quieras que no, pues eres un ser humano y te da cosita como que ver, por ejemplo, cómo la gente te puede juzgar sin conocerte, cómo la gente puede no tener como conciencia que te critican a lo mejor por... Pues no sé si tú no pones cámara, pero te pueden criticar, por ejemplo, por algo físico, te pueden criticar por tu forma de hablar y no sé, de repente es medio feo, ¿no? Como que dices, hey, tampoco vengo que me hagan esto. Sí. Que de hecho ya pongo cámara en mis directos. ¿Ya pones cámara? ¡Ojo! Ya pongo cámara, ya, si me quieren... Que de hecho nunca fue un secreto porque tengo ahí mi Instagram público. Pues ahí está mi cara toda fea, ¿eh? Por eso presumo un montón mis ojos. Porque es lo único bonito que tengo. ¡Ay, entonces, cállate! Entonces... no, es que es en serio. Tengo una narizota, ¿eh? Ah, su máquina. Puse horrible los cofres, ¿verdad? Ah, están bien. No me acuerdo cómo los ponía para organizarlos, para que se vieran bonitos. Bueno, igual supongo que todo esto lo vamos a modificar después, entonces no hay tanto problema.
Mira, este es el topo que soltó el gato Pache, ¿eh? Lo pongo en Chester porque si no se va a escapar. Cuídalo como si fuera tu hijo. Ya está. Ahí dejé todas las cosas. ¿La madera también? No, la Ah, sí, la madera. madera. Ah, sí, la dejé ahí. ¿Qué vas a hacer con la madera, Nequito? Confiesa. Me la voy a acabar en cobblestones. Ah, En bueno. piso de adoquín. Me parece buena idea. Para caminar más rápido. No, no es cierto. Trae a Voy a props. hacer un prestidigitador de magia. Oh, a ver. Ah, Ah, no, pensé ¿me que lo estaba pongo? más bonita. No, no, ya la vi. Pensé que estaba más bonita, porque era morada. Me voy a dedicar a limpiar los cactus para poderlos utilizar de complementos. Nada más déjame otro gorrito hecho, ¿no? Y ahorita yo creo que... Oye, espera, ¿me dejas poquita telaraña para dormir después de que quite todos los cactus? Pues yo tengo No te la vayas a 9. acabar. Ya es toda la que queda, creo. Ok, con esa. Sí, ¿no? Se necesitan creo que justo 8 o 9 Me para acuerdo. mimir. Para Según hacer yo, la tienda sí. de dormir son... ¿Ahí dónde es? Supervivencia. Survivor, ajá. Ah, son 6. Hasta te sobran 3. Ojo, ojo. Buenísimo. Andamos resobrados. Sí. Deja que llegue el invierno. Sí, no, en el invierno va a estar terrible. Por eso quiero recoger los cactus ahorita. Igual y si se pone la situación muy fea en invierno, pues nos vamos, no sé. ¿A dónde? Vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos. ¿Qué pasó? Se me olvidó traerme una linterna conmigo. ¿Tiene, no tienes luz entonces? Voy. Sí, no sé si tengo. Traía una antorcha. Bueno, entonces alumbra Déjame, porque voy yo no tengo. a quemar los cofres. ¡No! No manches. No, hijos de su mandarina en gajos. Okay, ¿qué voy a hacer? Se me olvidó. Ah, sí, el prestidigitador. ¿Qué necesito para ser el manipulador de sombras? Siete de combustible pesadilla. Tres troncos vivientes. Troncos vivientes, ¿no? De esos no tenemos. Sí, eso no. ¿Te parece bien si vamos a limpiar esa zona de araña, ¿no? Para Sí, nada más conseguir carne de déjame, monstruo? me recupero la vida. Dame un segundo para recuperármela toda. Me voy a comer lo del gloom, ¿eh? Me voy adelantando. Sí, y ahorita llego. También necesito hacer una lanza, no traigo. ¿Tú Listo. fly, tú bailas? ¿Bailar? Pues no, no realmente, ¿por qué? ¿Sabes bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Eres un Ah. espíritu bailarín? La verdad no me considero bailarina porque No, nada mal. Para sacar es plática. que así como en fiestas o así, pues sí he llegado a bailar, pero no soy así como que, ah, qué bárbara, ¿sabes? Ya. O sea, no sé, lo normal, creo yo. Sí Entiendo, puedo entiendo. pasar vergüenzas fácilmente, bailo más en el Just Dance porque es divertido. A ver, ahí voy contigo. A destruir los nidos de araña. Y esos hay que dejarlos igual un poco. O sea, no en la parte de lo haces como tal, pero que nos den
den espacio para pasar como hacia los lados. No, pues con que ¿Crees que dejemos no? uno o dos. Y ya después que se conviertan en reina araña o que lleguen a nivel 3, venimos y los quitamos. Estoy llegando. Ay, Dios, me traje el Chester. No, está A bien, ver, sirve Chester, que ¿qué tanquea. haces aquí? Abigail. Enójate. Recogiendo el drop, estoy recogiendo el drop. Que por cierto, hablando de drops, hay drop nuevo ahorita. Vayan a Sí, mi canal de Twitch para obtenerlo. Capa. pero véndenos el drop, o sea, ¿cómo es o qué Ah, el eso? drop es de un manipulador de sombra. Y tiene temática de tentáculos. Qué rico. Así que para los otakus es. Es Para oro los puro. otakus. Mira, ese ya está a nivel 3, ¿no? Esta Abigail está muy rota. ¿Ya Ve, o sea, la todo tienes lo al que máximo? tanquea, ni Sí, siquiera ¿verdad? tenemos que tratar De esquivar. de esquivar ni nada. Está buenísimo. Era, salieron más. Mira, ya hay dos nivel 3 de aquí. Y esto se iba a poner feo si los dejábamos más días. Sí. No, y aparte, Abigail junto con Wendy tienen daño aumentado, ¿eh? Hacen más ¿Por daño qué? de. Por el. Ay, ya se hizo de tarde. Dales, Abigail, dales. Esto es comida. Yo ya no tengo comida. Toma. No, 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 también tengo comida. Ay, qué rico, hago unas albóndigas. ¿Te salieron seis guerreras? Me encanta que dices, está bien, pero ay, las albóndigas, delicioso. Es que, ay, ya no tengo arma. Con el hacha, ni modo. Aguas. Que las telarañas en el piso, o sea, la misma telaraña que deja los nidos, no inventes, está bien. O sea, te alenta demasiado. Sí. Ya con esto ya sacamos nuestro domingo. Yo traigo ahorita 33 telarañas. Ay, la carne es lo importante. La carne también. Que no sé qué vamos a hacer porque es pura carne de monstruo. Nah, pero ahorita que llegue el invierno, una carnita de Ay, monstruo, tres ¿sabes qué? hielitos. También unos pájaros. Ahorita capturamos un pajarito. Ahí los Se la hacemos damos al pajarito huevitos. para hacer huevitos. Y los hacemos huevitas todas. Los huevitos se pueden utilizar como complemento, ¿no? ¿O Sí. no? Ah, no. Sí, sí, No, sí. no, creo que no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tres huevos y una de carne? Sí. ¿Seguro? ¿No sale lasaña? No. Ya se me volvió a acabar mi arma. Ahora con la pala. Con la pala. Ya le estás pegando a puro puño limpio. Ah, sí, es cierto, yo tampoco ya tengo. ¿No tienes pedernal? Si quieres un arma, ¿te hago una? No, dame la mejor. Yo las hago con. Yo Ups. las hago con la de oro y duran más y hacen más daño. Toma. Pero dame una, me quito, no seas Ahí envidioso. tienes una, ahí tienes. Acábate Ay, esa no manches. primera. No manches, Acábate esa le pierdes primera, el la juego neta. si no te mochas con Es una. que te Yo acá. estuve esperando mi arma, dije, ahorita me va a dar una, no va. Acábate esa primera, hombre. Ya, ya la Envidioso hiciste. Hay que aprovechar eres. los recursos. Mira estos No dos nivel 3. manches. Ay.
Ahí están contra mí. Con estos nidos de araña que conseguimos, si bajamos a las cuevas y conseguimos unos conejos, de los grandotes. Uy, para que saquemos carne infinita. Ya tenemos, ajá. Uy, se fue la luz. Me parece yeah. buena idea, ¿eh? Que por cierto, la granja de conejos ya está, nerfeada, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque ya no te dan las dos zanahorias y la carne. Ya nada más te dan o una zanahoria o una carne. O una colita. O una zanahoria. Pero igual sigue funcionando, ¿no? Pero ya no es tan efectiva como antes. Antes sí. Con 10 casas de conejo ya te olvidabas de pasar hambre. Jamás volvías a pasar hambre en la vida. Igual ahorita tenemos un montón de cosas ya. Para no pasar hambre. A ver, ¿dónde nos faltaron arañas? No, ya son todas, ¿no? Ya son todas. Igual y planto uno, si quieres, aquí en la esquina. Mira, acá. Acá. Aquí. Como aquí. A ver. Para sí. que no nos queden ni tan a la pasada. Aquí en este. Déjalo, ni tan a la pasada ni tan lejos. A ver. Déjalo, pongo yo. Dame. Aquí. ¿No? En este. Ahí. Aquí en este espacio. Ahí va. Pero no, ya ponla, igual. Que no le pegue. Va a destruir. ¡Abigail! Que le gustan los madrazos, disculpa. Entiendo. La niña está mal acostumbrada. Entiendo. Ya viene de familia, ¿no? Sí. No, pues la verdad es que, o sea, fácilmente sobrevivimos este invierno. Mira, tenemos un montón de cactus aquí. Ay, lo único que me estresa es pasar verano aquí. Yo sé que uno viene aquí para pasar el verano sin necesidad de construir tanto frigorífico, pero se llamaban frigoríficos, ¿no? Frigorífico, frigomático. Ey. Uh-huh. Y pero no me gusta porque no se ve, o sea, aunque te pongas las gafas no se ve nada, se ve bien feo. Es como hasta estresante lo mucho que cambia el aspecto del juego. Lamentablemente, hasta aquí quedará el capítulo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo cuando salga mañana, la siguiente semana o el siguiente mes o quizá hasta el próximo año. Ya veré cuando lo subo. Muchas gracias a todos por ver y acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el siguiente video, recordándoles que si les gustó, nos recomienden con sus amigos. Y si no fue así, recomiéndenlo con sus enemigos. Y así no sufren solos. Lo demás ya se las sábanas. Nos vemos en la próxima. Bye.